Estudiantes y docentes de la carrera de enfermería realizaron una casa abierta en la ciudad de La Huancavilca del Cantón Milagro, donde se ejecutan proyectos de acción social para la colectividad. Estamos con alumnos de internado y alumnos del cuarto semestre. El proyecto es básicamente atención a personas de la tercera edad, es decir, adultos mayores. Con charlas, consejos instructivos y análisis clínico a la comunidad, los estudiantes de enfermería fomentaron una cultura alimenticia con el objetivo de concienciar a toda la población. El día de hoy estamos ya impartiendo charlas educativas y tratando también de seguir captando más personas, ¿verdad? Luego de esto vamos a seguir con actividades permanentes, siempre en este sitio tratando de convocar a la comunidad con todas estas ciudadelas adelañas que estamos aquí, como es la Huancavilca, la William Reyes, la Judy Ortega. Es un proyecto muy interesante de la UNEMI. Excelente la atención, una buena labor comunitaria, deben de seguir viniendo y espero que haya bastante colaboración de la gente para que sigan viniendo los chicos, porque es muy importante la salud de los adultos mayores, de todas las personas, niños, todas las personas, todas las edades. ¿En este sentido qué le diría a la UNEMI con esta actividad que está haciendo? La felicito bastante al UNEMI, una excelente institución, debe seguir adelante así y seguirán siempre siendo apreciados. En primer lugar, mi agradecimiento imperecedero al señor rector de la Universidad Estatal de Milagro, máster Jaime Orozco, a los directores del proyecto. Es importantísimo que los alumnos estén vinculados en este proyecto de vinculación con la comunidad. Es importantísimo y yo les quedo muy agradecido porque están comenzando y están trabajando bien. Es importante. Un trabajo que están realizando es puerta a puerta. La metodología para atender especialmente a los adultos mayores, sobre el control de la glucosa, de la alimentación, de la presión, son cosas importantes que les conviene a nuestra comunidad. Y una vez más, gracias a los estudiantes y gracias al rector de la universidad. En la Casa Abierta se socializaron temas de vital importancia, donde los estudiantes ponen en práctica todos los conocimientos adquiridos en el aula de clase. Con cámara de Leonardo Díaz, reportó para UNEMI TV, Joana Cortés.